Ahora sí, muchas gracias nuevamente por estar aquí tan puntuales como siempre, maestras y maestros que nos acompañan en este programa número 19 de Aprendiendo Juntos con plástica El día de hoy tenemos el programa de Cálculo Mental Divertido, parte 2, y como siempre estamos muy felices con que estén con nosotros tan puntuales. Recuerden que los que se conecten después pueden retransmitir el programa a través de nuestras redes sociales en Facebook del maestro Juan Leo Ortega y de Didaplastic también. y Sin más por mi parte quisiera dar la bienvenida también al maestro Juan Leo Ortega y todo el equipo de Didaplastic que está con nosotros el día de hoy. Disfruten el programa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, parece que ya. Okay, muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por, por acompañarnos nuevamente en este programa que vamos a dedicar al este al cálculo mental. Le hemos agregado la palabra divertido. ¿Por qué? porque pareciera que a veces se ha recomendado de que diariamente los niños realicen actividades de cálculo mental durante 5 o 10 minutos. Entonces el maestro de manera oral plantea a veces algunas sumas o algunas operaciones y los niños tienen que contestar lo más rápido posible sin utilizar papel y lápiz. Entonces resulta que ese esa práctica del cálculo mental, pues nos, nos resulta divertido. Entonces, tenemos que buscar maneras de que los niños pues, se diviertan y al mismo tiempo reflexionen y hagan un cálculo mental pensado. ¿Sí? No sé si por favor me pasan la imagen número uno, por favor. La número uno, gracias. Como ven ustedes aquí, pues es parte dos. Y el día de hoy, lo que estamos viendo, o que vamos a ver, perdón, son cuatro aspectos: las relaciones aditivas y sumas con el apoyo del dominó. Y la introducción a la recta numérica a través del riel de números o la recta numérica. Aquí vamos a utilizar un riel de números, hoy te lo vamos a mostrar. Eh, y algunas estrategias para las tablas de multiplicar. Sabemos que es muy importante que las tablas de multiplicar primero se comprendan el concepto, la relación de tantas veces y posteriormente pues sí, hay que memorizarlas. Pero tenemos en el cálculo mental algunas estrategias que son más reflexivas que el poner a los niños a repetir este, las tablas o ponerles una canción. Y al final una actividad con relación a fracciones. Por favor, pasamos a la 2. ¿Sí? En la 2, la imagen 2, pues me puse a buscar algunas frases para tratar de definir lo que es el cálculo mental o lo que nos pueda servir. Eh, yo digo que es más que un acto de memorización, es un acto de reflexión. Eh, ayuda a la concentración y a la atención. Cuando el cálculo mental se maneja de manera oral, pues es una, una atención, una concentración auditiva, pero también puede ser visual si nosotros les, le ponemos en el pizarrón o en un letrero o utilizando algunos números de plástico o unas tarjetas, ahí la atención y la concentración será visual. ¿sí? Y nos ayuda a buscar diversas maneras de realizar una operación. Sabemos que todas las operaciones pues, se resuelven con un procedimiento convencional llamado algoritmo, pero con el cálculo mental encontramos otras maneras también eficaces y a veces hasta más rápidas de resolver una operación. También esto, por supuesto, ayuda a la comprensión de algunos conceptos matemáticos que tengan que ver con el sistema de numeración decimal y con las mismas operaciones básicas. Y también ayuda mucho a la resolución de problemas y a la parte importante de la estimación para después poder comprobar si mi resultado es el correcto. Por eso hablamos de que hay un cálculo mental para un resultado aproximado o para un resultado exacto. También ayuda pues, a descomponer números. Para realizar cálculos más sencillos. Ahorita vamos a ver eso de descomponer números. El redondeo de cantidades. Y podemos decir que el cálculo memorizado se subordina al cálculo pensado. Y pues realmente lo que es el cálculo mental es analizar los datos, operar con cálculos parciales y obtener el resultado. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo. Vamos a suponer si este, pusiéramos ahorita un problema. Fíjense, yo, yo si les dijera, a ver, díganme cuánto es 5 más 3 más 4 más 7 más 6. Otra vez repítalo, maestro. Pues a ver, 5 más 3 más 4 más 7 más 6. Pues entonces esto se les hace más difícil a los niños. Pero ¿qué tal si lo hacemos? Por favor, pasamos a la actividad y ponemos 5. Más, aquí por favor, más 3, más 4, más 7, más 6. No sé si se alcance a ver ahí en, en pantalla. Entonces, vean, esta es otra manera que si yo lo pongo con un letrero en el pizarrón, pues permite al niño pues, realmente cuál es la respuesta ahora. Aquí los niños tienen que buscar diversas estrategias para encontrar una respuesta exacta o aproximada. ¿Cómo podría ser aproximada? Pues aproximada es que yo le preguntara al, al, al niño, ¿tu resultado será más de 20? Menos de 20, más de 30 o menos de 30? Ese es un resultado aproximado. ¿sí? ¿Y el resultado exacto cuál es? ¿Sí? ¿Ya lo encontraron ustedes? Ahora pónganse a reflexionar, a pensar qué estrategia usaron. Usaron el de 5 más 3, 5, 6, 7, 8, más 4, 9, 10, 11, 12, más 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, más 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Utilizaron eso o algún otro? Entonces, aquí es importante que el niño los niños vayan compartiendo sus estrategias, las vayan analizando. ¿Por qué? Porque hay uno, una estrategia de cálculo mental que se llama el complemento, el complemento o los amigos de 10, así lo han llamado algunos autores, los amigos de 10. Pues a ver, ¿cuáles son los amigos del 10? Este tiene un amigo aquí, no, pero este sí tiene este amigo y este tiene este amigo. ¿Sí? Entonces, este es un 10, este es otro 10, 25. ¿Sí? Entonces, esta estrategia de los amigos, vean cómo permite, ayuda mucho a resolver este tipo de sumas así como las que vemos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Ahora vamos a ver uno con un números más grandes. A ver. 100. Siento... Ah, pero primero se los digo como, como a veces nos los dicen en la escuela. 125 más 95. Rápido, dígame cuánto. 125, 125 más 95. 125 más 95. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado? Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí los niños? Pues, también hay diversas estrategias. 125 y voy de 10 en 10 agregando 90 y luego agrego 5. ¿sí? 125, 135, 145, etc. ¿sí? Pero aquí hay otra estrategia que significa a uno le agrego o a otro le quito. Por ejemplo, si yo aquí tengo 95 y aquí tengo 125, este 5 lo paso para acá. Y tengo 100. Entonces, aquí tengo 100 y aquí este 5 que se lo di acá, se lo quito y ahora tengo 120. ¿Sí? Entonces, 120 y 100 es más rápido. ¿Sí? Lo repito. ¿Sí? Este 95, lo que hago es completarle 5. ¿Sí? Entonces, este 5, luego mentalmente lo paso y me quedo con 100. ¿Sí? Y este 125. Como le quité 5, pues ahora nada más son 120. Entonces, vean ustedes, ¿sí? Y así podría yo mencionar varios ejemplos de la importancia. Y aquí lo que, el apoyo que nos ayuda es que pueden manejar tarjetas de cartoncillo o números de, de plástico o tarjetas con los, con los dígitos. Y esto, pues, hace también más atractivo, más divertido, ¿sí? Por ejemplo, otro, les voy a poner unos, este, en la, por ejemplo, en la página cuatro, por favor. Estos ejemplos los saqué de un libro de Cecilia Parra, es una, una matemática, una docente argentina, en su capítulo del libro Didáctica de la Matemática. Entonces, por favor, página cuatro, imagen cuatro, por favor. Veamos, aquí está el primer ejemplo, el que ustedes pueden ver de la izquierda. Entonces, los amigos del 10, pues ahí está, 3 y 7, 4 y 6, me da 20 y ya nada más agrego el 5. El ejemplo de la multiplicación, digo, perdón, de la suma, es abajo, 125 más 95, vean ustedes, pues a 125 le quito 5, se los agrego a 95, me da 100. Y me quedo con 120 y el resultado 220. Veamos otro ejemplo, bueno, este de multiplicación. Este, pues, 4 por 19 por 25. Vean lo difícil. Pues no tanto, porque 4 por 25 me da 100. Y luego 19 por 100, algo que hemos trabajado mucho en la primaria, es de que cuando un número se multiplica por 10, le agregamos un 0. Cuando se multiplica por 100, le agregamos dos ceros. O cuando se multiplica por mil, le agregamos tres ceros. Entonces, lo que estarían aquí utilizando. O igual en el, en el ejemplo de abajo, 9 más 7 más es lo que llamamos también el complemento de 10. De o sea, busco llegar a 10, 9, me falta 1 para 10, se lo quito al 7 y ahora ya tendría 10 y en vez de 7 tendría 6 y la respuesta es 16. Entonces, ahora, estas estrategias... No hay que enseñarlas, hay que propiciarlas que los niños las descubran, que los niños las compartan, que los niños platiquen con otros niños para ver cómo resolvieron ellos mismos el mismo la misma situación de cálculo mental, ¿Sí? Vamos a ver lo que es el riel numérico. Entonces, por favor, si me, si me ven aquí en pantalla, miren. Varios maestros siempre dicen que la gran dificultad de que los niños entiendan la recta numérica. ¿sí? Entonces, vean ustedes, hacemos una tira de cartoncillo y en esa tira, pues vamos poniendo los números. Y nosotros tenemos esta, este riel, que es como una tira, entonces vean ustedes, empieza en el 1, luego del 10, del 11 al 20, del 21 al 30, o sea, se van uniendo, ¿sí? se van uniendo y así nos va a llegar hasta el 100. ¿Por qué hay otra? Vean ustedes, llegaríamos así hasta el 100. Entonces, parte de que pues, nos puede servir para las decenas, nos puede servir para los decímetros, aquí lo importante vamos a ocupar ahorita para empezar, ocuparíamos del 1 al 10, entonces vamos a ocupar del 1 al, al 20, ¿sí? Entonces, vamos para hacer esta actividad. Eh, esta actividad yo la recomiendo para preescolar, educación especial, primero y segundo de primaria, ¿sí? Se, se llama, ¿a qué número llegas en el riel numérico? Ocupamos este riel y unos cubitos. Si ustedes no tuvieran este material, pues lo que pueden hacer es una, una recta numérica en, en papel, en tiras de papel o de cartoncillo y algunas fichas o algunas semillas. Eh, con este juego se desarrollan estrategias para calcular la cantidad que resulta cuando a un número se le agrega otra cantidad y sirve como una introducción a la recta numérica. Aunque en preescolar, pues lo hemos trabajado mucho con los caminitos, ¿sí? ya a veces también en primero de primaria. Eh, entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a la, a la mamá para que nos apoye en estas clases a distancia? Pues primero que se conecte a la plataforma digital que se haya acordado y que tenga el riel numérico o, o que lo elabore con cartoncillo. ¿En qué consiste la actividad? Eh, se le va a decir cuál sería la consigna. Se le pide que coloque un cubito o una semilla y vamos a, poner, vamos a decir que lo coloque en el 3. Entonces, aquí lo colocan en el 3. Entonces, ustedes observan que en vez de casilleros como un caminito, pues tiene los cuadritos. En el caso de la recta numérica tendría rayitas, ¿sí? O en el caso de los caminitos que, que vienen tanto en, en el recortable de preescolar o en el de primaria, primero de primaria, pues serían lo, las casillas, ¿sí? Eh, coloca tu cubito en el número 3, calcula lo más rápido que puedas. Si estás en el 3 y avanzas 6 cuadritos, ¿a qué número llegas? Esa sería la consigna, ¿no? ¿Sí? Si estás en el 3 y avanzas 6 cuadritos, ¿a qué número llegas? ¿Podemos que diga, no, pues llego al 10? Ah, pues vamos a comprobarlo. ¿Sí? Dijimos que avanzas 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No llegaste al 10. Entonces, la respuesta no es el 10. Entonces, pues, ¿cuál sería la respuesta? Se le pregunta al niño: a ver, si avanza 6 cuadritos, ah, no, se pues 9. Vamos a ver si es cierto. Y se le pide que lo haga el mismo niño: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo este llega al 6, al 9, perdón. ¿Sí? Para comprobar si la respuesta es correcta, pues hacemos lo que ahorita le dijimos. Después de jugar con cantidades del 1 hasta el 10, se puede jugar con el riel hasta el 30. Entonces agregamos otro pedacito o hacemos una de cartoncillo hasta el 30. ¿sí? Y ya pues, se piensan cantidades más grandes. Eh, eh, este, este juego o esta actividad pues, se las comparto en el PDF de este programa y no sé si por ahí me pueden ayudar a pasar a la página 6. En la página, en la imagen 6 de diapositiva, por favor. Entonces, ahí este, en la 6, ahí viene lo que acabamos ahorita de, de explicar. Serían las. Ahora, lo que hemos hecho para que pueda servir también para niños de segundo o a veces hasta de tercero de primaria, es pues manejar lo de las variables didácticas. Entonces, veamos, pasamos al 7, por favor, a la imagen 7. Y ahí podemos ver otras maneras más difíciles con un mayor grado de dificultad para jugar, ¿sí? Por ejemplo, una que dice ahí, otra manera de jugar es que la cantidad que se avanza o que se agrega sea un múltiplo de 10. Entonces ahí necesitaríamos la, todo el riel hasta el 100 o, o la recta numérica o un caminito hasta el 100, ¿sí? La consigna podría ser, coloca tu cubito en el número 20. Si avanzas 50 cualitos, ¿a qué número llegas? El niño en un principio puede ir, ir contando de 1 a 1 hasta el 50 o podría ya estar avanzando de 10 en 10. Entonces, vean ustedes, es una, otras maneras, variantes de jugar. Vamos a, a otra propuesta. Ahora vamos a, a utilizar las fichas de dominó. ¿En qué se llama, en qué consiste esta propuesta? Pues, ahora si sí, sumas. Vamos a hacer sumas con las fichas de dominó. Entonces, tenemos aquí el dominó. Por favor, gracias. Este juego se llama realiza sumas con fichas de dominó. ¿Sí? Hay, hay diversas maneras de hacer sumas. ¿Sí? 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 Entonces, por ejemplo, si sin ver se agarran dos, pues entonces tendríamos aquí 11 y 7. Entonces sumar 11 y 7 y otro niño también agarra otras dos y veamos quién fue el que obtuvo más puntos. Y entonces tendríamos acá 10, aquí tenemos 16 y acá tenemos, ¿cuántos dijimos? 11 y 7, 18. ¿sí? Entonces esa sería una manera de hacer sumas. En un principio los niños pueden estar contando punto por punto que es el conteo, o hacer un sobre conteo, decir que este es 11 y luego agregarle los 7 o la manera que juegan más veces pues decir rápidamente cuánto es 5 y 7 ¿sí? Pero vamos aquí a presentarles un juego dice así el juego ¿Se, eh, se le, le podemos dar estas fichas estas fichas como ven ustedes aquí y le, y le podemos pedir saltaría la de 611 y le decimos que nos ponga una suma de tal manera que al sumar todo nos dé 11 pero que en la columna de la derecha sume 6 o si ya son gradu, ya de segundo año podemos ir unidades y en la columna de, las, de la izquierda o de las decenas, de 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podemos poner estos? Entonces, que lo ponemos así. Entonces, me da 8. Me pasé. Acá me da 8. Me pasé. Entonces, ¿de qué otra manera? A ver, piénsenlo ustedes. 6, 8, 7. Entonces. ¿Cómo creen que lo podamos resolver? ¿Sí? ¿Mm? A ver, piénsenme. Vean. Entonces, aquí, pues, se hace el cálculo mental porque no estoy usando el papel, el lápiz, no estoy usando una calculadora. Entonces, tengo que estar viendo, a ver, cómo, cómo las muevo, cómo le hago. Sí, por ejemplo, aquí pongo, pongo estas. Sí. Entonces, aquí, cuatro, pues no me da. A ver, esta lo pongo acá. Cuatro y tres son siete, ¿no? Pongo esta, cuatro y dos son seis. Y aquí tres, cinco, seis. No, no me da. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? A ver, piénsenle ustedes, piénsenle tantito, pero no haga. Ahí veo que la maestra Nayeli lo está haciendo con, con, con su lápiz, ¿no? No, Nayeli. <laughs> ya veo. Eso no, o sea, hay que hacerlo mentalmente. O sea, hay la posibilidad del dominó porque sirve como un apoyo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, el, el, el poder tener el dominó me permite, en vez de usar el papel y el lápiz, pues mentalmente ir, irle moviendo, ¿no? Sí. Entonces, vamos, vamos a probar con otra manera. Ahí tendría yo, sí, pero entonces ya me estoy pasando. Entonces... A ver. Ahí quedaría. A ver cómo quedaría. Entonces vean. Aquí tenemos 3, 5, 6. Y aquí tendríamos 3 y 2. ¿sí? Entonces vean, pues eh, lo que está uno poniéndose es a... Ah, a sumar que dos, que tres, que cinco, que seis, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una actividad que me encantó mucho. Este, este acá mmm, viene de, de, ¿quién es? Este, ¿de dónde lo saqué? De Ortega Ortiz, de la Universidad de Valladolid, España. De un libro que se llama Cálculo Mental, Primer Ciclo de Educación Primaria. ¿Sí? Entonces, por favor, pasamos a la imagen ocho. A la imagen ocho. A la imagen 8, ahí dice también muy rápidamente: la imagen 8. ¿sí? También este, ahí dice para qué, qué propósito, qué material se requiere y qué apoyo se pide de los padres. La 9, por favor. Aquí la 9 viene la explicación más detallada de lo que acabamos ahorita de realizar. Luego en la página 10. Vendrían las variables didácticas, página 10. En las variables didácticas, se van cambiando las cantidades. Se van, con estas mismas fichas, se puede pedir el 12, la que sumen 12, ¿no? También se pueden hacer sumas de manera, de manera vertical, perdón, horizontal. ¿sí? Ahora vamos con la página, la 11. La 11, por favor. La once, las tablas de multiplicar. Miren, este, pues eh, aquí hay un juego que yo estoy proponiendo que, eh, que, que implica trabajar con las tablas desde de, con todas. Eh, fundamentalmente ya con niños. O sea, eh, una cosa es muy importante, es que los niños jueguen a, por ejemplo, con tapas, con cajas, con vasos y que vayan colocando en cada vaso, en cada en cada tapa, pues en las tapas de garrafones, la misma cantidad y luego a través del conteo vayan encontrando la respuesta. Pero ya después de todo ese proceso, fundamentalmente a finales de segundo o ya a partir de tercero en adelante, los niños tienen que empezar a memorizar las tablas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos este tipo de juego? Pasamos a la imagen que sigue, por favor. Vamos a necesitar tener dos bolsas. Aquí, por favor, pasamos a, a pantalla. Más que de leerlo, voy a tratar de explicarlo, de jugarlo. Y luego ponemos acá. Necesitamos tres juegos de números de plástico o pueden ser tarjetas. ¿Sí? Entonces, un, un, un juego está en la mesa, otro está en una bolsa, otro en otra bolsa, y necesitamos el signo de por igual. ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a sacar al azar, uno de acá, cuatro por por siete, igual. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? Pues si ya saben la tabla del 4, pero no han memorizado cuánto es 4 por 7, pues lo que empiezan a decir es mentalmente 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3 y así hasta llegar a 4 por 7. Entonces, cuando nosotros decimos que eh, hay que buscar cálculos parciales, aquí un cálculo parcial sería 4 por 5. ¿sí? Eh, no sé por qué, pero los niños la tabla del 5. Se la aprende bien rápido. Entonces, 5 por 4 ellos dicen que son 20. Entonces, deben también comprender que, que 4 por 5 también es 20. ¿sí? Y, que, y que 4 por 2 son 8. O sea, es el doble de 4. También la tabla del 2. Entonces, si se sabe la tabla del 2, se sabe la tabla del 5. Pues 4 por 5, 20. Y 4 por 2, 8. Pues la respuesta es 20 y 8. Ahí estaría en juego la situación del AST. Vamos a ver otro ejemplo. Ah, entonces, por ejemplo, al jugar con esto, pues pondría la respuesta 28, ¿sí? ¿Mm? O podría primero pensar 4 por 5, 20. Y luego 4 por 2, 8. Pues me da 28, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Sacamos sin ver. 8 por 9, ¿sí? 8 por 9, pues otra de las tablas difíciles, ¿sí? Pero resulta que los niños también la tabla del 10 se la, se la saben bien rápido. 10 por 8, o que es lo mismo que 8 por 10, me da 80. Entonces, a 80 le quito un 8 por 1, ¿sí? Entonces, a 80 le quito 8. Y mentalmente, pues encuentro la respuesta 72. ¿Sí? Entonces, vean, así podría encontrarle más ejemplos, pero vamos a ver, por favor, la imagen 13. A lo mejor no me, no me da tiempo de leer todas las este, estrategias, pero son estas cosas que deben ir descubriendo los niños. Digo, a mí no me salió ni, ninguna por cero ni por uno, pero eso habría sido que si me da por cero, pues todo el resultado eh, es también cero. Si multiplico por 1, el resultado es el mismo número por el que se multiplica. Si multiplico por 10, pues al resultado le agrego, al número que estoy multiplicando le agrego un 0. Si multiplico por 2, pues el resultado es el doble, entonces hay que jugar con el doble. ¿sí? Si multiplico por 5, que les digo que es una tala que los niños rápidos se la aprenden, es que el resultado siempre termina en 0 o en 5. Ningún niño que le digan una multiplicación por 5 les va a decir un, un número 32 o un número 33 o un número 38, ¿no? O les dice 30 o les dice 35 o les dice 40, ¿sí? Y así vean ustedes, eh, pues yo sugiero que estas prácticas, no enseñarlas, sino permitir que los niños las vayan descubriendo, ¿sí? Y cuando esto lo hacemos con este material, con tarjetas pues los niños se divierten y van descubriendo estas. ¿sí? Entonces, este, pues parece que ya vamos ahí con, ¿con qué tiempo. Entonces, este, vamos a ahora este, pues, las fracciones. Miren, también en este paquete, no sé si por aquí me enfoca, en este paquete. pues tenemos esto de las fracciones. Entonces, ya vimos un juego en la clase pasada. ¿sí? Entonces, ahora... Vamos a, a, a realizar este juego que se llama Ganas con la fracción mayor. ¿Sí? Como ven ustedes, todas las fracciones tienen denominador 1. Y a veces los niños piensan que un décimo es más grande que un medio porque, porque tiene un 10 y el medio tiene un 2. Entonces los niños tendrán que empezar a descubrir que esto es al revés. ¿Sí? O sea, yo diría, pueden fijarse en la parte coloreada de cada fracción hasta llegar a la conclusión que las fracciones que tienen el mismo numerador, por ejemplo, el 1 arriba, como en este ejemplo, es mayor la fracción que tiene el denominador más chico. ¿Por qué? Porque en el caso de los medios dividimos el entero en dos partes iguales. Entonces, se le dice al niño, "¿Qué prefieres? ¿De un chocolate un medio o prefieres un décimo?" Y ahí que se le ve cómo se parte el décimo, pues le va a decir que un medio, ¿no? No creo que quiera un décimo, ¿no? A los niños les encantan los chocolates. Entonces esta sería una manera de jugar con esta, con esta ruleta. Ya eh, eh, la semana pasada manejamos de, este, ¿cuánto te falta para llegar a, a un entero, a dos enteros o a tres enteros? Entonces pues, estas este, ruletas también las pueden hacer o hasta las pueden ustedes encontrar en internet, ¿sí? Uh -huh. Entonces esperamos que esté. Igual aquí también les presento unas variables didácticas. Pues por cuestión del tiempo, nada más yo quisiera hacer difusión a las aulas virtuales. No sé si por favor puedan pasar la imagen 17. La imagen 17. En la imagen 17, este, ahí aparece en el aula virtual. Hemos elaborado un aula virtual en la imagen 17 donde ponemos las propuestas. Entonces, esto del aula virtual, pues es, es algo algo bonito porque se, ustedes en un PDF que se les puede enviar a través de WhatsApp y que ustedes a la vez lo pueden enviar a los niños o a los padres de familia, aunque está pensado esto para, para los maestros, ¿no? Entonces, ustedes le hacen clic a, a, a cada una de esas propuestas y les va a aparecer. Lo que hemos estado viendo aquí sobre cuál es el propósito del, del, del juego, de la actividad, qué material se requiere, cuál es el tipo de apoyo que se necesita de, del padre de familia y las variables didácticas, ¿no? Eso fue, estos juegos son de la semana pasada. Pasamos a la 18, por favor. A la imagen que sigue, la diapositiva 18. Eh, también hemos elaborado un aula virtual que también con todo gusto la podemos compartir y aquí aparece a qué número llegas en el riel numérico o la recta numérica, Realiza sumas con fichas de dominó, tablas de multiplicar parte 1, la parte 1 es el juego y la parte 2 son las estrategias y ganan, ganas con la fracción mayor, ¿sí? Entonces también esto se los vamos a comparti compartir y ustedes podrán tener este pues todo el desarrollo de la de la actividad, ¿sí? y pues si alguien no está en mis contactos pues les sugiero que, que me mande un mensaje al WhatsApp por favor la imagen que sigue la diapositiva que sigue ahí está mi nombre y eh, mi WhatsApp para que podamos solicitar el material todo este material que les compartimos es de manera gratuita Entonces, vean ustedes la importancia de este de estas actividades de cálculo mental divertido y cómo el el material que les estamos proponiendo ahorita les van a informar sobre ese paquete, pues lo hace divertido, ¿no? El próximo jueves vamos a manejar la parte 3 con otras actividades. Vamos a tener este, dos invitados, una maestra de Tlaxcala, la maestra Tecpac, que nos va a compartir una actividad con el dominó, y, este, y un niño de quinto grado de primaria, donde vamos a ver algunas actividades con este paquete de este de material didáctico, pues por su atención este, y espero que estas sugerencias les estén sirviendo, este con todo gusto lo, lo, los, los compartimos con todos ustedes y pues muchas gracias por su atención. adelante, joan, por favor. gracias, maestro. muchas gracias. quisiera, como terminamos un poco antes, quisiera dejar un espacio eh, para los asistentes que puedan levantar su mano y, y si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda, sería bueno que nos la puedan compartir. Muchas gracias. Ahí en el, en el chat de Zoom pueden poner también sus comentarios o eh, alguna sugerencia. Y mientras... Mmm. Mientras surgen las dudas, quisiera entonces compartir eh, lo que platicamos el día de hoy. Miren, el día de hoy tenemos nuevamente la promoción de la semana pasada. Como bien mencionó el maestro, tenemos tres programas dirigidos al cálculo mental divertido. En este paquete estamos incluyendo los nuevos materiales que utilizamos el día de hoy, los cuales son la ruleta de fracciones y también los rieles graduados del 1 al 100. En, este, en esta promoción que estamos manejando para este mes, como sabemos que muchos de los maestros y maestras se han, se han unido, se han integrado para realizar una compra grupal, lo cual es muy bueno, creemos que es una, una buena idea proponerles que por la compra de siete paquetes envi enviamos el, nosotros el, el paquete a, ustedes, a donde ustedes nos digan, incluido eh, pues siete de estos juegos completos por un precio de 1.666 pesos. Así que esta opción 2 la estamos generando a partir de ustedes, de sus sugerencias. Aún así, si tienen alguna, alguna persona que le puede interesar, pueden ir juntando eh, integrantes y ya que se junten las siete personas, pueden comprar el paquete completo. Sin embargo, también una pieza está eh, en un precio de 238 pesos, también para su, su adquisición eh, única, ¿no? Aquí nos, nos preguntaron por, por los mensajes de, del chat. Pauline nos pregunta si queda grabado el programa. Sí, para los que se conectaron un poco más tarde, eh, les recordamos que esto está grabándose y se va, se va a producir eh, un video, el cual va a estar en YouTube, en Dida Plastic Oficial, pero también va a estar en nuestras redes sociales, como les mencioné, en arroba Dida Plástico y arroba Juan Leo Ortega. Sí. Eh, aquí la maestra Tere Álvarez nos dice que excelente presentación. Hilda Rojas nos dice buenas tardes, gracias maestro, excelente material. Aquí tenemos una pregunta maestro de Angélica Pérez Vázquez, si, si nos apoya a, a responder. Dice, en la actividad, ¿qué operaciones me da como resultado cierto número? ¿Hay alguna estrategia para elegir los números así como su resultado? Sí. No sé si, si la puede ver también en el chat, maestro. A ver, se ¿sí? activo ya, listo. Ok, sí, mi maestro, sí, a trabajar con los niños. Inicialmente se han hecho, por ejemplo, rápido los dobles: el 2 más 2, el 4 más 4, el 3 más 3, el 5 más 5. Después, que a, a las cantidades del 10 se le agreguen: 10 más 3, 10 más 5, o luego los múltiplos de 10, ¿sí? 10 más 20, 20 más 30. Entonces, si sí hay cierta secuencia, Ahora, por ejemplo, en el caso de las multiplicaciones, pues ahorita lo que yo les comentaba sobre la tabla del 2, la tabla del 5, la tabla del 1, ¿sí? Este, sí hay es, es en ese sentido, o por ejemplo, en el caso de ya multiplicaciones más grandes, no hay multiplicaciones con, con ceros, ¿no? Entonces sí hay ciertas recomendaciones en el rango numérico, ¿no? Sí, este, eh, me, por aquí me preguntan que el nombre, el, el título del libro de matemáticas, pues, miren, eh, hemos consultado varios libros eh, que hasta se pueden conseguir de manera gratuita en el PDF. Este, se los comparto yo con todo gusto los, este, los títulos en el PDF que les compartimos. Ahí con cada juego que viene este, hace referencia a aquel libro en el cual libro me basé. ¿no? Eh, quiero felicitar también a la maestra Isla Rojas y Susana Villalobos por su respuesta de 220. Muchas gracias. No había visto yo el, el chat. También quiero agradecer este, a Misael Ortega, que nos está apoyando aquí con la, con la filmación. Este, muchas gracias, Misael. Y este y sí, sería, este, sería todo de mi parte. Nos vemos el sí. próximo jueves. Nos dará mucho gusto volver este, a contar con, con, todos, con todos ustedes. Gracias, Maestro. Y nos hacen la pregunta si este material lo pueden adquirir con nosotros. Y sí, efectivamente, mandando un mensaje al de WhatsApp al 55 59 53 37 54. Y en, en el instante que nos manden, les vamos a estar respondiendo para atender, atenderles con mucho gusto. Así que recuerden que esta promoción es para todo el mes de enero. Así que aprovechen y estamos a sus órdenes. Estamos esperando el próximo programa. y Muchas gracias nuevamente, maestro, y gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.